Hola, hola. Vine a este parque a cumplir mi palabra. Está horrible, está hecho un asco. Aquí a veces el gobierno no se preocupa por los parques. Checa, te lo comprobo con hechos. Yo vengo a limpiarlo para que vea y a lo mejor el gobierno un día me premie. Ya, y que no quieres entrar en la política, ahorita no quiero entrar, compa, hasta 2030. Apóyame hasta 2030. Por lo pronto demostré todo con hechos, no con palabras. ¡Ajúa! ¡Uy! Checa. Aquí huele gacho. Esta es una caca, es una diarrea, es un chorrillo lo que hay aquí, chorrillo. Esta es una caca humana, te imaginas que un compa venga, caga así, ah, estoy cagando. No, hombre, qué asco, vente. Fíjame. La cosa es de aquí, que quede limpio, aquí ya limpié, checa. Aquí ya no huele feo, aquí, chequena, huele rico. Todo eso yo lo limpié, pero eso no se puede quitar, eso se quita con ácido muriático. Ahora vamos para acá. Yo ayer vine sin cubrebocas, con cubrebocas me andaba vomitando. Checa, todo lo que saqué. Ahorita voy a esperar a que seque y lo voy a barrer aquí. Aquí. Ya quedó bien, checa. Detallé, así. Estaba hecho un asco y horrible. Ya se quedó limpio. Ahora vamos a limpiar lo que es el área de acá. El área de acá. Ahí llevo esto y esto, checa. Vean. ¿Dónde acá? Mira cómo está horrible. Ahí hay un pañal. Y te voy a hacer eso. Así. Da asco ver a veces un parque así de feo. Digo, ¿por qué? Porque mira, en el área de acá vienen niños. Aquí es un parque bonito. Pero a veces por cosas así como esas, no se descuida y huele gacho. Mira. Ahí vemos un pasito muy hermoso. Él también respira, respira ahí. Este es un parque donde yo me encuentro, amigos en general, de Matamoros, Tamaulipas. Lo que yo hago, mi labor, yo lo hago en todas partes de la República Mexicana. De repente ando en Monterrey, en Chihuahua, en Chiapas. Apóyame suscribiéndote a mi canal, ese es mi pago. Lo que me paga mi canal de youtuber es para ayudar aún más a las personas, pagar mis viáticos y ayudar más a la gente. No precisamente para decir, Jacob de Matamoros, Jacob apoya a lo de Matamoros. Yo apoyo a toda la República Mexicana. De repente me van a ver en mi canal de YouTube que ando en Chiapas, que ando de repente en Quintana Roo, que ando en California o que ando en Sorona, ayudando a las personas de esta manera, limpiando su parquecito o donando a lo mejor 100 piezas de pan en el hospital. Porque hay gente que de repente quieren comer algo y no pueden. ¿Por qué motivo? Porque no se desprenden sus familiares del hospital. Yo apoyo de muchas maneras, personalmente apóyame en mi canal de youtuber. Sígueme. Chequen cómo está de feo. Aquí es normal que está así porque son las caquitas de los pastitos. La de los patos no huele feo. Pues la del ser humano sí huele algo feo. Este es el laguito de Matamoros, la heroica Matamoros, Tamaulipas. Y vamos a hacer que se mire bonito de esa manera, limpiando de para arriba ahí. Aquí hay muchas parejitas que le ponen candados, o sea que hay candados aquí. Dicen que le ponen candados, ¿por qué? Dicen que le ponen candados que para que el amor de la pareja dure muchos años. Por eso hay candados. Cuenta la historia aquí de hace unos meses, unos años atrás. Dicen que hay candados amarrado con otro para que el amarre de los novios dure bastante la pareja. Hay muchos que quieren eso también. Yo apoyo a cualquiera. Mira, si tú eres del otro bando, eres gay, de lo que tú quieras, yo te apoyo como quieras. Si quieres que te, si tienes 50 bloques, yo te los pongo gratis, no te cobro absolutamente nada. Bueno, vamos a seguir limpiando ya. Vamos. ¿Ya me está dando frío? No me importa. Voy a tirar la basura con tu cubeta. Sígueme. Estoy alegre y agradecido con toda la gente que me está apoyando. Bueno, no económicamente, nomás suscríbete a mi canal. Gente, póntale tu. Vamos a ponerlo allá. Donde está el bote de basura para que se le lleven.
hay bolsa, así con la cubeta para que se la lleve la basura. Me agité, pero ver feliz a su familia es mi pago. Okay. Vamos a seguir limpiando. Vamos a echarle esto y esto, checa. Esto es cloro, es rajas para que no se paren los mosquitos. Ah, pero antes de eso, hay que limpiar con la escoba. ¿De qué traigo la escoba? Ahí voy. Vamos a ver cómo va a quedar ahorita. Se le va a otra pasada, pero con puro cloro y pinol. Esto va a ser para allá, solo para allá. Ahora sí voy a echarle. Voy a echarle el cloro para que se desinfecte. Ya me lo gasté, pero no me importa haberme lo gastado. Vamos por la imita. Ya huele bien, ¿no? Ahí está, me da un poquito para limpiar lo que te dije ahorita. Vamos a tallarle con el sol. Ahí está. Ahí se ve que tiene el efecto. ¿Ya quedó primero, duro? Mira. Este video es en HD 4K alta definición para su televisión. ¿Cómo limpiar el porquerío de un parque? Si tú tienes un parque cerca de tu casa, te recomiendo que hagas esta labor. Tal vez no te paguen dinero, pero como quiera, a ver, termina feliz en mi pago. Porque te imaginas ver, mirar a niños que vengan para acá, ver un cocinero en un parque, da asco. Esto es un consejo para la gente malandra que si quiere meter a los padres a orinar, no lo hagan. Se ve mal. Si tú tienes hijos, ¿te imaginas tus hijos? Papá, ¿por qué orinas? Se pone un mal ejemplo, después un niño le quiere orinar también. Pero Juan, que lo que hacen los papás, hacen los hijos después. Vamos para acá, ¿vale? Ahí está, pausa. Ahora voy a agarrar agua de aquí del laguito. El agua le dan a los patitos, le dan a las tortuguitas, la creación de Dios. Vamos a checar esto. Esta la llené un poco de agua porque voy a limpiar la parte de allá donde huele feo. Vente, sígueme. Vamos a echarle ajas. Me la voy a acabar aquí, checa. Cuando limpien un parque, te recomiendo que compres este. Dice, elimina malos olores, desinfecta, ajas, bicarbonato con limón. Pues si tienes un parque cerca de tu casa y andan tus niños jugando ahí, huele a orina, haz esto, lo que yo hago. Son labores comunitarias que yo hago. No cobro absolutamente nada. El gobierno no me apoya. Ando yo solo. A veces batallando, pero como quieras, ¿sabes? Yo me conformo con que la gente comparta mi canal de YouTube. Me hace feliz ver personas que se suscriban a mi canal, porque todo lo compruebo con hechos, no con palabras. Vamos a hacer esto. Mira. Ahí están. Ahora, para que huela rico, vamos a hacer esto. Sí. Ya pasará con broche de oro aquí. Esta parte de aquí huele a caca. Súbete por arriba. Aquí hay caca, hay chorrillo, hay diarrea, hay de todo. Vamos a darle con eso para acá.
Ahí está. Ya para que se vaya los bichitos. ¿Sí? La diferencia huele rico. Amigos, hay que cuidar los parques, no importa de donde sea, de cualquier ciudad, de cualquier estado. Hay que apoyar todos juntos por nuestros niños, por un mejor futuro. Juntos unidos, todo se puede. Jacob HP pone el ejemplo, da el primer ejemplo para que más familias se unan, no importa si eres de otra parte. La cosa es cooperar. Si ves un parque así, todos juntos. Checa, ya está oliendo rico. Hasta la caca, este mira, la caca, ya huele rica la caca. Se llamaba caca, además los dientes era buena rica. Vamos a tirar la boca bien. Ahí está. Ahí está un registro, para que se vaya, es en el registro. Bueno, ya casi voy a finalizar. Acompáñenme para finalizar casi aquí. Por ejemplo, ustedes vieron cómo vine ayer antier, estaba todo sucio. Este, yo respiraba y me vomitaba. Ahora entro sin cubrebocas y ya huele bien. Te invito, si eres de aquí de Matamoros, San Mónica, dedico una botella de ácido y para quitarle esa, esto con ácido humorático se quita y queda bien. No más que no traje ácido humorático, yo no me vine a limpiar bien. ¿Me siguen? Ahora, esta parte de aquí también estaba hecho un asco, había un colchón, ese colchón. Aquí les pedí nomás que se pude, mira, ya quedó un poco mejor, me gasté todo el cloro, me quedé sin cloro, pero lo importante es ver a familia feliz. Che, como ven, está el norte fuerte, está haciendo bastante frío, y no me importa, me enfermaba con tal de verlo feliz. Ahora, checa, Irina, quitamos toda la telaraña, todas las quité de ahí, quité y quedó bien. Aquí era como un tipo de snack, dice menú, pero no lo cuidaron. Ahora sí, acá. En esta parte de acá ya también en pie, pero aquí era, había cagada pegada aquí. Pues ya hice lo más que se pudo. Va a apenas venir mañana, pues me voy con una botella de ácido y que quede con ganas. Voy a despedirme acá arriba ya para finalizar. Voy a verla la etilina ahí. Ya para finalizar. Vamos. Dios.